onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez les traigo algo que siempre me han pedido en mis videos, donde les enseño a cómo pues pasar vía FTP los juegos al Xbox clásico. Y pues ustedes me han pedido de dónde saco mis juegos, ¿no? Y aquí lo vamos a tomar así de fondo, amigos. Les voy a poner un video explicativo de fondo. No lo hago en pantalla grande porque YouTube ya anda muy especial con este tipo de videos. Entonces voy a tratar de saltarme un poquito eso poniendo el video un poquito en miniatura. Así que ustedes lo van a ver aquí en la esquinita ahorita cuando yo lo ponga. Pero ahí es de donde saco yo pues mis juegos, ¿no? Como pueden ver, pues yo tengo aquí varios de mis juegos. Que como yo les expliqué en el juego de cómo pasarlos, los juegos son en formato carpeta. Solo así funciona en el Xbox clásico. Y pues los tenemos que pasar vía FTP, ¿verdad? Y pues bueno, yo les voy a enseñar dónde tengo mis juegos. Así que lo primero que les voy a decir es que la magia va a estar en el primer comentario fijo. Ahí fíjense. Ahí van a estar mis juegos. Ahí va a estar un link pues hacia la. Donde tengo los juegos, ¿no? Donde ustedes los van a poder conseguir. Ahí hay muchos juegos. Y ya vienen, sobre todo, que es lo importante, vienen en formato carpeta. Que eso es lo importante, ¿verdad? Para poder para poder pasarlos. Como ustedes pueden ver, pues yo tengo aquí varios. Todavía sigo en proceso de tal más. Así que todavía me faltan un montón. Eso sí les puedo decir. Me faltan todavía muchísimos. Y pues bueno. Ahorita les voy a poner ahí el videito de fondo. Que sería este. ¿Cómo les vamos a pasar? A ver, déjenlo. Ahorita lo ponemos para que ustedes vayan viendo. Así que no se preocupen. Mientras de fondo, pues va a estar un poquito de gameplay. Se preocupen, amigos. Ahorita les voy a enseñar. Espérenme tantito porque estoy Bueno. Entonces, como les decía, es súper fácil, pero les quiero mostrar porque hay mucha gente que luego se queda. ¿Pero cómo lo hago? Porque no sé cómo hacerlo. Por lo mismo de que luego las páginas, pues no son tan amigables, ¿verdad? Entonces voy a tratar de enseñarles un poquito. Así que, bueno, amigos. Disculpen. Bueno, amigos, entonces ustedes están viendo ahí en miniatura. Ahí está la página donde tengo mis juegos. Y pues como pueden ver, estoy buscando un juego para poderle dar clic. Que ahí está el Pompiro, pues es al que le doy clic. Y se fijan hasta abajo, dice ir al link. Entonces ahí le damos clic también. Ya de ahí nos salta pues publicidad porque las páginas obvio se mantienen. Y vean cómo me la salto súper fácil, ¿no? La publicidad. Aquí el link va a aparecer hasta la derecha, en la parte de arriba. Ahí hay un contador, ahí va a aparecer. Le damos clic y pues ya se nos empieza a descargar lo que es nuestro juego, amigos. Ahí le damos guardar y ya se estaría descargando en nuestra computadora. Ahora les voy a enseñar pues que yo tengo ahí varios juegos ya, vean. Y como pueden ver, todos están en formato carpeta, pero ahí tengo otros que descargué. Entonces, ahí está el RAR, le doy extraer y me debería de dejar el juego en formato carpeta. Y ya estaría listo para pasarlo vía FTP a pues lo que es el Xbox, ¿verdad? Ya el video para que hagan eso, ya se los dejo yo en la descripción para que ustedes vayan a ver ese video de cómo pasarlos vía FTP, que es súper fácil, amigos. El chiste nada más es tener el juego en formato carpeta y ya poder hacerlo, ¿no? Y como pueden ver, pues los juegos funcionan correctamente. Por lo menos todos los que yo he descargado no he tenido ningún problema. Así que les puedo decir que sí funciona. Como les menciono, no se los enseño en pantalla grande porque pues ya saben que YouTube últimamente con todas las actualizaciones que ha tenido ya es más exigente luego con las cosas, entonces ya no me deja hacer lo mismo de antes. Sí es un problema, pero bueno, amigos, espero y entiendan ustedes también y pues más o menos tienen mi explicación. Y como les dije, recuerden que en el primer comentario fijo, ahí va a estar la magia, amigos. No me digan, ah, pero ponlo en descripción. No, en descripción no lo puedo poner porque literal ahí nos tumbarían. Entonces, simplemente lo voy a dejar en el primer comentario fijo. Busquen, ustedes busquen ahí el comentario fijo, ahí va a estar. Y pues ahí les voy a dejar la magia. Así que, bueno, amigos, eso es todo. Simplemente les quería enseñar mis juegos, dónde están. Y pues, la neta, de donde se los dejo es una página 100% recomendable por mí.
Todo lo que tengo aquí no tiene nada de virus, por si se preguntan eso. Todo funciona correctamente y pues bueno. Eso es todo. Recuerden dejar su poderoso like, suscribirse, compartir y activar la campanita para que estén atentos a más videos. Recuerden amigos, suscríbanse para que apoyen al canal. Y pues bueno, eso es todo. Pásenle chido, disfruten sus consolas y nos estamos viendo en la próxima. Bye amigos.